Quisiéramos informar también, Mónica, de algo que surgió esta tarde en una de estas reuniones. El secretario representante de Avanza País, Aldo Borrero, ha hecho una propuesta que ha generado todo tipo de reacción, porque habla de la posibilidad de otorgar una amnistía a policías y militares que habrían actuado en las manifestaciones, conteniendo los excesos en las manifestaciones. Pero dijo que a la presidenta Boluarte le habían planteado la posibilidad de una amnistía, que es una figura siempre polémica. Pero solamente señalar que cuando uno solicita una amnistía es porque está reconociendo la culpa. Sin duda. Por eso es la amnesia, o sea, el perdón. Allí hay una situación determinada. Y en una circunstancia como esta, de gran polarización, sinceramente, mi opinión personal, es una propuesta absolutamente inoportuna. Pero vamos a escuchar cómo lo dijeron. Eso. Nosotros hemos dado... hemos hablado de efectivamente varios temas, principalmente uno que es la preocupación que tenemos por nuestra Policía Nacional del Perú. La policía y el ejército peruano son los pilares de la democracia de nuestro país y lo han demostrado. Y es el momento, es este el momento en el cual nosotros también no podemos darle la espalda y apoyarlos en el sentido de tener mecanismos de defensa a nuestra policía y a nuestro ejército. O todos nuestros militares sin importar el rango, ya que sabemos que posteriormente a todos estos sucesos efectivamente ellos pueden tener persecuciones judiciales en las cuales nosotros no queremos, y queremos darles la seguridad de que ellos van a poder seguir, continuar teniendo una carrera ejemplar como lo han tenido hasta el momento. Es lo que ha dicho Borrero, ¿no? Pero la verdad es la siguiente, que es lo que va a generar la controversia. Número uno, como estábamos señalando, una amnistía implica una asimilación de culpa respecto a un hecho determinado. Si quieren hacerle un favor a la Fuerza Armada y a la policía, esta no es la manera de ninguna manera, porque es la institucionalidad, es decir, el marco institucional que tienen que cumplir exactamente cada policía y cada militar es lo que los enaltece. Una situación de esta naturaleza lo que hace es echar más gasolina. Y hay un tema de forma y otro de fondo. El de forma es que no se puede aplicar este tipo de medidas para casos como los que plantea el congresista. Vamos a ver lo que ocurrió el año 1995. Es muy malo que los líderes políticos tengan amnesia o no recuerden lo que ocurrió. El Congreso de ese entonces, de mayoría fujimorista, el año 95 dio una amnistía para el Grupo Colina y para todos aquellos que puedan haber incurrido en un exceso. Eso se declaró improcedente más adelante. Fue declarado improcedente porque la legislación, los tratados internacionales de los cuales el Perú forma parte, no admiten amnistías para casos de presunta violación a los derechos humanos. Por tanto, es un doble error porque involucras a la policía y al ejército dando por cierto que han cometido delitos de este tipo, cuando en realidad hay que investigar y hay que determinar qué responsabilidad precisa hay entre uno y otro. Así que flaco favor le hacen a nuestra policía y a nuestro ejército con una propuesta de este tipo, pero seguro mañana en el Congreso vamos a seguir escuchando opiniones. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y a propósito...